Ragnar, nuestro querido Ragnar Lothbrok. Y mira que muchas personas se preguntan si aparecerá o no en Assassin's Creed Valhalla, ¿verdad? Pues hoy os traigo la información que os va a ayudar a conocer un poquito más de la historia. Así que prepárate para embarcar en un viaje hacia la conquista. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa, mi futuro vikingo? Como habéis visto en el título del vídeo de hoy, os traigo un poco de información sobre Ragnar, para que entre todos podamos opinar al respecto en los comentarios. Y ojo, que vamos a seguir trayendo algunos vídeos antes del lanzamiento para ir aumentando el hype, el fuego vikingo. Así que ya estás tardando para suscribirte si te gusta mi contenido, amigo. Para entender lo que voy a explicar a continuación, primero tienes que situarte en un punto concreto de la historia, siglo 9 después de Cristo. Y vamos a centrarnos en Inglaterra, que en aquel entonces estaba formada por una sociedad multiétnica, dominada principalmente por los anglosajones y algunos británicos que eran descendientes de los romanos. Pues bien, parece que todo suena a un solo reino que vivía en paz. ¡Para nada! Inglaterra estaba totalmente dividida en diferentes reinos rivales de estos anglosajones. Y es aquí donde entra en juego el papel importante de los vikingos, ya que estos aprovecharon la ocasión para hacerse con una increíble fama como conquistadores. E incluso entre los diferentes clanes de vikingos existían rivalidades por controlar ciertas zonas. Pero bien es cierto que muchos de estos vikingos simplemente buscaban un lugar donde vivir en paz, ya que Noruega por aquel entonces también se encontraba en guerra, como por ejemplo el caso de nuestro personaje principal, Eivor, quien decide sobrevivir buscando un nuevo hogar en estas tierras de Inglaterra. ¿Pero qué tiene que ver Ragnar en todo esto? ¿Aparecerá durante la historia o no? La respuesta es que no, no va a aparecer, al menos en el presente de nuestro personaje principal, pero no descartamos que exista algún tipo de flashback o algún acontecimiento en un momento importante, como ocurrió con Assassin's Creed Odyssey, donde pudimos tomar el control de Leonidas durante la batalla de las Termópilas. Pero muy atento a lo que voy a decir a continuación. Ragnar, antes de atacar a Inglaterra, también realizó diferentes expediciones en otros lugares de Francia y en el mar Báltico, pero fue en la misma Inglaterra donde encontró su peor momento, ya que según los documentos históricos fue en Northumbria donde lo apresaron tras la derrota, siendo ejecutado de una forma bestial, ya que decidieron arrojarlo a un pozo de serpientes venenosas, donde sus últimas palabras fueron que sus cachorros lo vengarían. Bueno, la verdad es que Ragnar tuvo mucho, pero que mucho cachorro con diferentes mujeres. En total, 13 hijos. Pero los que realmente tuvieron un gran papel en esta acometida fueron Bjorn, Ivar, Halfdan y Uwe. Así que aquí tenéis la respuesta a esa pregunta que tantos hacéis. Ragnar no estará durante la historia de nuestro protagonista, pero sí aparecerán sus propios hijos con una increíble sed de venganza, quienes lucharán contra los anglosajones y contra nosotros por el control total de Inglaterra. Antes de terminar, me gustaría que dejarais en los comentarios de qué os gustaría que hablase en los siguientes vídeos de Assassin's Creed Valhalla. ¿De los reyes anglosajones? ¿Un poco más de historia? ¿Reinos y lugares importantes de Inglaterra durante la época? Tan solo espero que haya gustado este vídeo y antes de que se me olvide, quería recordaros que aquí os dejo el pedazo de botón para que podáis suscribiros al canal y de esa forma estaréis muy atentos a los próximos contenidos. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!